Ahora vamos a empezar con la serie de videos de hacer una figura, que también es una técnica de resolución de problemas. Aquí puse una cita, pero tuve que recurrir a un lugar común que dice que una imagen vale más que mil palabras. Entonces el chiste es que esto también se vale en matemáticas. Bueno, cuando quieres resolver casi cualquier problema. Es mucho más fácil hacer una figura que nada más como que andarse imaginando las cosas porque te permite visualizar lo que quieres y eso ayuda muchísimo, ¿sí? O sea, los seres humanos tenemos años y años viendo, o sea, ya como que tenemos muy... Metido en la genética esto de ver, ya tenemos muchas, muchas generaciones viendo, y por tanto siempre resulta pues bastante útil esto de, de, de dibujar cosas en un papel, ¿va? Entonces vamos a empezar con un problema muy sencillito, déjame ponerlo por acá, eh, es este de acá, dice, determina el valor de la suma 1 más 3 más 5 más 7, ta, 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 más 25, ¿ok? Y entonces, pues digo, uno, lo que podría intentar hacer es, digo, no es tan largo, ¿verdad? Solo llega hasta 25. Entonces dices, ah, pues voy a contar, o sea, una forma de hacer una figura sería, digamos, poner aquí un 1 y luego poner aquí tres palitos y luego poner aquí cinco palitos, ¿verdad? Por ejemplo, y luego ya intentar contar todos, pero esto va a ser medio latoso. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una figura, en efecto, pero de una forma un poco más ordenada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mira, tenemos que sumar 1 más 3 más 5 más ta ta. ta. Entonces, ¿por qué no le hacemos así? Aquí voy a poner un cuadrito. ¿Va? Entonces ahí está un cuadrito que corresponde al 1. Entonces luego necesito poner tres cuadritos. ¿Cómo le hago para poner tres cuadritos? Pues los puedo poner para la derecha o para abajo, o una combinación de las dos. Pero a lo mejor me conviene ponerlas, una combinación de las dos, o sea, ponerlo algo de este estilo. Ahí están tres cuadritos. Porque se completa un cuadrado. Entonces, esto que puse en rosa, todo eso equivale al 3. A este 3 de acá. Vámonos con el 5. Creo que ya viste más o menos la idea, ¿verdad? Ahora el 5, lo que vamos a hacer es poner 5 cuadritos, otra vez alrededor de estos cuadritos que ya pusimos, algo de este estilo, más o menos así, y ahí tenemos 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, y otra vez se nos completa un cuadrado. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar 1 más 3 más 5 nada más, pues tendríamos que encontrar el área de esto que pusimos acá, pero está re fácil porque esto es un cuadrado del lado 3. Entonces, 1 más 3 más 5, digo, es muy fácil hacer la suma. 1 más 3 es 4 y 4 más 5 es 9. Pero también 1 más 3 más 5 es 3 al cuadrado. Sí, es 3 al cuadrado porque es este lado al cuadrado que da 9. Bueno, vamos a seguir con, con esta idea. A lo mejor nos sirve para llegar al 25. Si sumamos hasta el 7, tenemos, tenemos que llegamos acá, ¿verdad? Aquí tenemos 7 cuadritos. 7 cuadritos. Entonces ahora 1 más 3, más 5, más 7, es 4 al cuadrado. Entonces, eso está padre, ¿verdad? Como que ya vimos cómo le podemos hacer para sumar todos estos sin tener que hacer realmente la suma. Simplemente los vamos apilando y es elevar algo al cuadrado. Ahora ya nada más hay que ser cuidadosos. ¿Cómo le hacemos para ser cuidadosos? Pues podemos intentar encontrar un patrón, ¿verdad? Entonces, 1, o sea, cuando, cuando nada más hacíamos la suma 1, nos quedaba igual a 1 al cuadrado. Cuando hacemos 1 más 3, voy a ponerle por aquí con color este rosa de acá, 1 más 3, nos queda 2 al cuadrado. Luego, cuando llegamos al 5 es 1 más 3 más 5, es igual a 3 al cuadrado. Entonces mira, si tenemos acá dos números es 2 al cuadrado. Si tenemos tres números es 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si tenemos cuatro números? Pues es 4 al cuadrado. 1 más 3 más 5 más 7 es igual a 4 al cuadrado. Entonces, al parecer, al sumar los primeros n impares, obtenemos n al cuadrado. Ya nada más hay que ser cuidadosos con este número de acá, con el 25. ¿Cuántos impares estamos sumando acá? Pues está el 1, 3, 5, 7. Digo, los voy a enlistar porque es un poco más fácil hacerlo así, pero igual y podríamos pensar en otro truco. A pensarlo. 19, 21. Eh, pero bueno, ahorita el chiste fue esto, ¿verdad? De la figura. Eso fue lo que estuvo bien padre. 23, 25. Entonces, bueno, ya nada más hay que contar cuántos impares hay. Aquí me faltó el 9. Aquí 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13, 13 impares. impares... Y entonces, pues simplemente uno podría hacer un dibujo que llegue hasta. hasta que aquí tengamos que poner 25, ¿verdad? Entonces teníamos toda esta suma. Pero resulta que este cuadrado, por cómo construimos las cosas, es del lado 13 y por tanto, la suma esa, déjame ponerle ese, que, que nos preguntaban, era es igual a 13 al cuadrado. Muy bien, déjame pasar acá abajo para ver un segundo problema, igual está facilito, pero pues la idea es, es ver problemas facilitos y después aprovechar esta técnica más fuertemente. Entonces dice, las caras de un paralelepípedo... uff, paralelepípedo, esa palabra siempre se me ha hecho muy, muy extrema... bueno. Las caras de un paralelepípedo, tienen áreas 2x, y entre 2 y xy. ¿Cuál es el volumen del sólido? Pues vamos a hacer un dibujo para, para entender ¿verdad? Un paralelepípedo es básicamente como... como una caja de cereal, o sea son tres planos, tres pares de planos paralelos, entonces es más o menos algo de este estilo. Ahí está esta cosa de acá, luego vamos a pintar por allá, un, algo de este estilo, entonces aquí viene la caja, Estoy dibujando en tres dimensiones, pero que se pueda ver más o menos, ¿verdad? Aquí está la cara frontal y va hacia hacia adentro. Ahí es la profundidad. Pero ¿qué sabemos? Dice las caras de un paralelepípedo tienen áreas 2x, y entre 2 y xy. Entonces déjame escribirlo. O sea, ¿cuál fue el chiste? Que aquí vamos a poder poner en nuestro dibujo la información que nos están dando de alguna buena forma. Entonces esta área tiene, bueno, esta cara tiene área 2x. Va, voy a ponerle ahí 2x. Luego esta de acá, vamos a ponerle así en, en amarillo, tiene área y entre 2. Y entre 2. Y finalmente vamos a ponerle que esta tiene área xy. Xy. Pero nosotros queremos el volumen del sólido. Y para encontrar el volumen del, del paralelepípedo necesitamos ver pues cuánto, cuánto mide de largo, de alto y de ancho. Es decir, necesitamos longitudes a, b y c. Observa que es muy fácil ir poniendo sobre el dibujo lo que necesitamos. Y voy a poner la A porque no se ve muy bien. Entonces, aquí ya tenemos que queremos A, B y C. En algún orden, ¿verdad? Nosotros nos estamos preguntando por A, B, C. Bueno, pues vamos a ver qué información nos dan. Nos dan que, y eso es lo bueno del dibujo, que se puede leer muy fácilmente. Nos dan la información de que A, B es igual a Y entre 2. Sí, ¿verdad? Porque esta cara es un rectángulo de, de altura A y base B. También nos dicen que BC es 2x. BC es igual a 2x. Y finalmente nos dicen que AC es igual a xy. AC es igual a xy. Eso está súper bueno. Entonces, mira. Ya tenemos ya tenemos AB, BC y AC. Y nos piden ABC. ¿Cómo le podemos hacer? Pues vamos a multiplicar todo esto. ¿sí? Vamos a multiplicar estas tres igualdades. Del, del lado izquierdo nos queda A cuadrada, B cuadrada, C cuadrada. ¿Verdad? Lo puedes verificar multiplicando esto de acá. Y del lado derecho nos queda y por y es y cuadrada. Luego x por x es x cuadrada. Y este 1 medio con este 2 se hacen un 1. Entonces a cuadrada, b cuadrada, c cuadrada es igual a y cuadrada, de x cuadrada. Pero nos piden abc. ¿Cómo le podemos hacer? Sacamos raíz cuadrada. Y entonces abc es igual a xy. Muy bien. Entonces con esto logramos determinar. El volumen del paralelepípedo. Entonces, lo importante es que hacer esta figura nos permitió leer muy fácilmente la información, ¿sale? Bueno, entonces aquí son dos ejemplos de, de cómo hacer una figura nos ayuda a resolver el problema. En el siguiente video vamos a ver un par de ejemplos más, un poquito más complicados, ¿va? Hasta la próxima.